Vostè ha impedit que avui hi hagi nou Consell General del Poder Judicial. No es cierto. No es cierto en absoluto. Simplemente no se ha llegado a un acuerdo que espero que se restablezca en los próximos días y que tengamos consejo antes del verano en todo caso. ¿La justicia es independiente? Sí, la mayor parte de los jueces lo son, no todos. Aleshores, ¿por qué si la justicia es independiente, los partidos políticos han de decidir quién forman el Consell General del Poder Judicial? Porque es una confusión muy extendida, pero no deja de ser un error entender que el Consejo es el Poder Judicial. El Poder Judicial son los jueces y los tribunales. El Consejo es el órgano de gobierno, es algo así como el Poder Ejecutivo, como el gobierno de los jueces, pero no el Poder Judicial. Bona nit, Juan Alberto Belloc, exministre de Justícia i Interior i diputat del PSOE per Saragossa. Por Zaragoza, efectivamente. Buenas noches. Creu, com Barrionuevo, que el general Galindo és l'Hernán Cortés del segle XX? Pues no, sobre todo porque no estoy seguro de tener buena opinión de Hernán Cortés. ¿Només per això? Es un buen motivo, ¿no? També participen en aquesta entrevista Antonio Franco, que és el director del periòdico, i Joan Carles Peris, que és el delegat de TV3 a Madrid. Tornem de seguida, després de publicitat, amb Juan Alberto Belloc. Fins ara. Primer pla, entrevista a Juan Alberto Belloc, exministre de Justícia i Interior. Senyor Belloc, la justícia és cega? Ho dic pel jutge Baltasar Garzón. No, en particular del señor Garzón ya es conocido que yo nunca hablo. La justicia sí que debe ser ciega, y normalmente lo es. Lo que ocurre es que igual, como en otro oficio, no todos cumplen bien su oficio, ¿no? Pero normalmente la mayor parte de jueces sí que entienden lo que significa ciega. Ciega significa no ser tonta o necia, sino simplemente no tener en cuenta la posición de privilegio de nadie y tratar a todos los ciudadanos de una manera igual y equitativa. ¿Por qué no vol parlar del jutge Baltasar Garzón? Abans s'entenia porque usted era ministre, pero avui ya no ho es. Hombre, la verdad es que primero no me interesa gran cosa el personaje, por lo tanto hablar de algo que no me interesa demasiado, pues quizá es innecesario. Pero además yo creo porque concurre en mí una causa de imparcialidad objetiva. No sé si conocen ese concepto jurídico. La imparcialidad objetiva supone una situación en la cual, aunque uno sea imparcial, hay circunstancias externas que pueden hacer pensar a los demás que no es imparcial. En esas circunstancias lo mejor es abstenerse, sin esperar a que te formulen una recusación. Señor Belloc, ¿es usted consciente que en aquel momento la justicia tiene mala imagen dentro de aquel país? Que la gente creo, y con sinceridad, Jo diria que lamenta creure, però ho creu, que la justícia no funciona, no és justa, que molts jutges no fan un ús correcte dels seus poders i dels seus facultats, i que això té una mica empantanada tota la sortida de molts problemes ordinaris? Pues sí, sustancialmente comparto más que la pregunta del comentario. Eso se ha visto incrementado, yo creo, la última legislatura. Si somos justos, yo creo que habría que decir que ha pasado con los jueces, pero desgraciadamente ha pasado con los partidos políticos, probablemente con los sindicatos, probablemente con instituciones del Estado, con muy pocas excepciones. Nos hemos pasado 3 años en que los que teníamos responsabilidades políticas y sociales e institucionales, yo creo que no hemos estado a la altura de las circunstancias. Y eso se ha reflejado en todos los ámbitos. En el caso de los jueces, quizá el daño es más irreversible en cuanto que el conjunto de la sociedad confía en que los jueces sean los que no entran en la refriega político-partidaria. No, y sobre todo es pitjor porque si yo tengo un problema con los sindicatos, al final puedo ir a la justicia per treure un desempat, el que podríamos decir, un conflicto, o si tengo un problema en la mateixa política, siempre he pensado que tenía la justicia como un element que me podía ayudar. Cuando el problema es que no creo en la justicia, que es en cierta manera el que está pasando aquí.
Sí, es cierto, sin duda, pero creo que los casos son muy pequeños de todas maneras. No es ganas de dar el mensaje de siempre. No, es que realmente creo que si lo analizamos en su conjunto, pues la justicia en general, la gente cree que los jueces y magistrados intentan hacer su trabajo. Nos equivocamos, se equivocan, ahora ya estoy yo en excedencia, un número razonable de veces, como cualquier otro profesional. Los casos que nos están haciendo dudar a ese, al conjunto de la colectividad son contados. Lo que ocurre es que respecto de temas muy sensibles, lo cual efectivamente está produciendo un daño. Hay que esperar que esta legislatura nadie tenga la tentación de utilizar de manera espuria las decisiones judiciales y eso contribuya a no empeorar el prestigio de los jueces, ¿no? Casos comptats, efectivament, però casos que tenen una àmplia repercussió social. Sin duda. Jo, encara que vostè digui que no vol parlar-ne del jutge Garzón, jo vull apuntar una pregunta més. Hi ha hagut moltes vegades que s'ha vinculat d'alguna manera l'eclosió del cas del front judicial del cas Gal a, bé, lògicament a la sortida de Garzón de l'àmbit del govern, i aquesta sortida s'ha vinculat també a la seva incorporació a l'àmbit governamental. Hi ha sectors que el consideren a vostè el fet desencadenant, per via indirecta, si vol, de l'escàndol Gal? Eso solo lo dicen los que tienen una pésima opinión de Baltasar Garzón. Yo, como no puedo formular mi opinión porque me lo tengo prohibido, no le puedo aclarar más. Yo lo que sí que creo es que la Audiencia Nacional como institución, y se lo digo porque de Baltasar Garzón no voy a hablar, por muchas veces que lo pregunten en los contertulios, sí que tengo una opinión clara de que la Audiencia Nacional como institución, no las personas en concreto que desempeñan los cargos, tiene en sí algo de negativo, de profundamente negativo. Pero lo he creído ahora y lo he creído hace 20 años. Desde que entré en la carrera judicial, aposté por la supresión de la Audiencia Nacional. Es verdad que cualquier espectador dirá, ¿por qué no la propuso, ya que usted ha sido el ministro? Pues la verdad es que no lo propuse, no por falta de convicción, sino porque pensé que si yo proponía la supresión de la Audiencia Nacional, la lectura de todo el mundo sería única. Belloc propone la supresión de la Audiencia Nacional porque quiere impedir que se investigue el caso Gal. Estaba convencido de que ese no es el motivo, yo lo vengo sosteniendo hace 20 años, pero hubiera hecho lo que hubiera hecho, esa hubiera sido la lectura política inexorable. Por esa razón de estricta oportunidad política no lo hice, pero eso no modifica el que considere que no pueden concentrar tanto poder tan pocas personas, además designadas conforme un mecanismo tan absurdo como la antigüedad. Seis jueces de la Audiencia Nacional simplemente por ser más antiguos, más carrera, que otro. Y se pone en manos, con un sistema tan absolutamente arbitrario como ese, se puede poner en manos de intereses vitales para la economía, porque es frecuente hablar de temas como Gal. Nadie recuerda actuaciones en el ámbito de los delitos económicos que han producido verdaderos desastres en la bolsa de Nueva York, de acciones concretas de alguna entidad española. El conjunto de decisiones que se pueden adoptar en ese marco es de tal calibre, pueden causar tal grave daño al conjunto del sistema, que realmente es inadmisible o poco coherente un sistema en el que se seleccione de una manera arbitraria, porque más arbitrario que ser más viejo o menos viejo, más antiguo, menos antiguo. Por lo tanto, aunque uno de los sistemas para paliar el riesgo sería que por lo menos fuera el Consejo quien eligiera a los jueces de la Audiencia Nacional, yo creo que es mejor plantearse en serio la supresión. La supresión, el volver sus competencias a los tribunales superiores de las comunidades autónomas. Instancia que, por otro lado, como creo que sabrán, está desaprovechada en grado extremo y con muy pocas competencias. Yo creo que nos debemos atrever directamente a esa medida. Y desde luego, si la ministra de Justicia del actual gobierno la propone, sin duda el Grupo Parlamentario Socialista apoyaría la medida de su supresión. Sobre el tema del Gal, desde el punto de vista técnico, y usted es un jurista que puede dar una impresión objetiva al margen de la seva, del seu color polític o de la seva experiència o del seu compromís com a antic ministre, no hi ha en aquest moment ja tots els elements perquè el tema estigui ja agrupat i al Tribunal Suprem, després de que és evident que les persones de les quals s'està entrant i sortint contínuament són persones que per el seu paper polític mereixen i tenen el dret d'anar al Suprem, i també perquè les connotacions o les interrelacions entre tots els afers del Gal en realitat solament es poden explicar com una activitat conjunta i una trama única, per dir-ho d'alguna manera. Sí, és curioso. Pero los que
más sostienen que no debe ir al Supremo son los que argumentan más a favor de que vaya al Supremo. Y no es ninguna paradoja. Normalmente los medios de comunicación que sostienen que en realidad el GAL es un entramado único, con un mando único que estaría situado en el gobierno de la nación, esos dicen que no vaya al Supremo. Paradójicamente eso sería el motivo más razonable para ir al Supremo. Porque si hay una única organización y está organizado desde el gobierno, se supone que será una persona aforada y en consecuencia debería ir al gobierno. Lo anoto porque me parece definitorio de la situación. ¿Por qué entonces se defiende una u otra posición? Yo creo que desgraciadamente no se sostiene por razones técnicas, ni por razones jurídicas, ni por afán de que se realice la justicia o el derecho, sino se tiene la impresión de que en el momento que vaya al Supremo, probablemente, entre otras cosas, no habrá filtraciones privilegiadas ni informaciones selectivas, desaparecerá una serie de características del modo como se instruye en la Audiencia Nacional los procedimientos, en que normalmente sabemos qué va a hacer un juez antes de que lo haga, los testigos secretos declaran previamente en los periódicos. Y en ese tipo de características singulares que tiene la instrucción judicial en la Audiencia Nacional, es evidente que cuando va al Supremo no ocurre, porque el Supremo es una instancia de otro rigor y de otras características que permite que el procedimiento se desarrolle con garantías. Lo que ocurre es que, dicho esto, inmediatamente hay que decir, pero no quiero sustituirles, dejemos que los jueces y tribunales hagan su trabajo. Prefiero limitarme a subrayar que quienes lo niegan son los que constantemente sostienen la tesis que justificaría su remisión al Supremo. A partir de ahí, el día que el Supremo entienda que hay motivos técnicos, jurídicos, ya sea de oficio, ya sea instancia de parte, así lo acordará. Y prefiero no hacer otro comentario. Señor Belloc, el 3 de març... molta gent va pensar, ha guanyat les eleccions el Partit Popular. Jo dejé de fumar, o sea, no té solo esa decisió. Per què? Perquè va perdre el PSOE o perquè sí. Ja s'ho va proposar? No, me pareció que era un buen momento para dejar de fumar. Supuse que no iba a seguir teniendo responsabilidades de gobierno y dije, bueno, es una buena coyuntura para dejar de fumar. S'ha engreixat? 5 quilos. 5 quilos? Per haver deixat de fumar o per haver deixat el Ministeri de Justícia i Interior? Jo crec que ambas coses han influït, però sincerament crec que més la primera. Doncs torno al dia 3, quan hi va haver els resultats de les eleccions, molta gent va pensar, i alguns mitjans de comunicació van publicar i escriure, ja està, ja no es parlarà més de corrupció, ja no es parlarà més dels GAL, i dona la coincidència que això no s'ha complert. Cada dia, en els papers, titulars dels diaris, casos de corrupció, Navarra, comptes a Suïssa, avui mateix hi ha un diari que diu s'han descobert 10 comptes en els bancs suïssos de 10 suposadament socialistes o destacats socialistes, sí. I el tema dels GAL. Què ha passat, senyor Belloc, durant aquests 13 anys? Per què els GAL? Per què aquests casos de corrupció? Per què encara continua aquesta situació? Sí, la pregunta és molt llarga, però jo intentaré també, com vostè, ser breve en el planteamiento. Yo creo que en primer lugar hay un factor, y es que todos estos asuntos ya se han iniciado en la vida judicial, todos, porque en definitiva lo de Navarra es una derivación del asunto Uralburu, y en general cuando los jueces empiezan a actuar, les cuesta mucho, pero cuando empiezan a actuar ya no hay quien los pare, afortunadamente. Entonces son derivaciones de casos que ya se han iniciado, por lo tanto esa sería la verdad menos espectacular, pero en mi opinión la verdad más próxima a la realidad, aunque eso de la verdad y la realidad sea un concepto filosóficamente hablando muy discutible. Ese factor técnico hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, ¿que se siga instrumentalizando estas cosas? Yo creo que menos, pero algo sí. ¿Por qué? Porque si en la fase anterior el objetivo era váyase señor González, presidente del gobierno, en el actual objetivo es váyase señor González, líder de la oposición. El resultado ha sido tan estrecho, tan ajustado en términos de resultado electoral, que quienes consideraban que ya habían terminado su trabajo de liquidar el liderazgo de Felipe González se han encontrado con la amarguísima sorpresa de que, bueno, de que las cosas, que está muy bien, que ha ganado legítimamente el Partido Popular, que nos debemos felicitar todos de la alternancia en un sistema democrático, pero que en definitiva Felipe González sigue siendo el líder de la oposición y con capacidad evidente de plantear un programa serio que en su caso merezca de nuevo la confianza de los ciudadanos. Por lo tanto, las dos cosas. Técnicamente son derivaciones de procedimientos en marcha. Cuando se instrumentalizan, aunque menos, sigue siendo en la misma lógica. En la lógica de que el señor González es un obstáculo evidente al conjunto de personas que apoyan otro proyecto para este país. Un proyecto conservador, en suma. Però els GAL
han existit, els casos de corrupció han existit, és que vostè, si no interpreto malament, està dient que aquestes coses estan sortint als papers perquè ara es vol retirar de la vida política Felipe González. He intentado evitar esa impresión que veo que no logra, y por eso he empezado diciendo que una cosa es la realidad judicial, que continúa cuando hay un procedimiento legal en marcha, va a continuar, y ese es el fondo técnico, y otra es que, a pesar de todo, se sigue instrumentalizando, que sería lo sorprendente. No lo primero. Lo primero para mí no es ninguna sorpresa. Afortunadamente, repito, cuando los tribunales de justicia inician una investigación, procuran, y es su obligación, llegar hasta el fondo. Y eso es positivo, extraordinariamente positivo. Mi criterio es muy claro, mientras he sido ministro lo he procurado y favorecido permanentemente, la investigación de cualquier supuesto de corrupción, irregularidad o ilegalidad. Y que los tribunales hagan su trabajo, como debe hacerlo la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluido los Mossos de Escuadra, naturalmente, que son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en mi modesta interpretación, eso es positivo para el país. Para mí lo único que es negativo es que en un momento determinado los partidos políticos puedan incurrir en la tentación de sustituir el ágora política del debate de los grandes temas por hacer su oposición en los tribunales, o hacer gobierno desde los tribunales, sería igualmente negativo. Me refería a eso segundo, ¿no? Creo que esta vez me he explicado. Aquestes instrumentalitzacions... Vostè és l'únic negatiu, no la investigació. Me gustaría que quedara claro. És que és la teoria de la conspiració. És el que anava a dir. És la teoria de la conspiració. Vostè va ser un dels principals argumentadors a l'etapa anterior. Más que la teoria, és una realitat evidente. És com lo de les brujas, no? Jo no creo en les brujas, però a verlas, a ellas, és evidente. Vostè va ser una de les principals argumentadors en el passat. En el Congreso de los Diputados. Exactament. En una intervención bastante graciosa, porque tuve el honor de que el Partido Popular abandonara, con lo cual solamente tenía llena una parte del hemiciclo y no la correspondiente al Partido Popular. No va tenir xiulets, per tant, en aquella ocasió, al contrari de moltes altres sessions. Deia que vostè era un dels argumentadors d'aquesta conspiració en l'etapa de govern socialista. Ara, aquells mateixos protagonistes de la conspiració continuen actuant? Continuen a l'ombra? Continuen tenint uns interessos que volen imposar? Para que no haya tampoco dudas, que a lo mejor antes yo he provocado la duda por no explicarme bien. Por descontado que quien utiliza el chantaje para chantajear necesita tener instrumentos con los que chantajear. O sea, que es que la conspiración es perfectamente compatible con la existencia de corrupción. Son cosas diferentes. Bueno, en aquest cas seria que la conspiració consistia en fer sortir coses que havien passat. Evidentemente. És conspiració respecte a coses... Evidentemente. No necesariamente lo que dicen los conspiradores es falso. La verdad es que muchas veces también es falso. Pero no necesariamente. O sea, la teoría de la conspiración no modifica que haya, como ha estado evidenciándose, datos como los que hemos visto en Navarra o como en tantos otros, o los de Roldán, que es que está comprobado, bueno, dentro con la presunción de inocencia, etcétera, pero que en definitiva parece tener una base muy sólida. Es perfectamente compatible la conspiración, que naturalmente que ha existido, una conspiración bastante desorganizada en todo su proceso, porque eran intereses contrapuestos que poco a poco han ido encajándose en ocasiones, pero en ocasiones separándose. Es un proceso complejo. Y otra cosa es que, claro, que desgraciadamente existían actividades ilegales, actividades de corrupción, que han posibilitado la organización de ese grupo. En este momento, yo creo que, claro, no estamos en el gobierno. En consecuencia, muchos de los temas de los que tradicionalmente podía disponer quienes querían que el gobierno se achantaría, no sé si la expresión es la correcta, frente a una presión de este tipo, no lo hicimos, y eso les irritaba cada día más y determinaba pues procesos subsiguientes, esa correlación inmediata entre intentos de peticiones inmediatas exclusivas en medios de comunicación. Eso es un hecho evidente para cualquier observador que no quiera estar ciego, simplemente. Bueno, en este momento ese tipo de instrumentos ya no lo tienen. Lo que ocurre es que son personas peligrosas porque ciertamente hay temas objetivos que interesan al Estado en su conjunto. En un momento determinado, destruir un servicio de inteligencia militar, por ejemplo, no es un tema de interés de un gobierno coyuntural, es un tema de interés del conjunto del Estado español, no es un problema particular de un gobierno. O que no se deteriore la Guardia Civil es algo que afecta a cualquier gobierno, o sea, cualquiera que sea su signo, o que no se ponga en cuestión el Tribunal Supremo, afecta a cualquier gobierno. Es decir, que hay elementos de carácter de Estado que pueden seguir teniendo la tentación de utilizarlos quienes confían en que así obtendrán un trato de favor de los tribunales. ¿El gran conspirador es Mario Conde? Pues hombre, yo creo que está claro que es uno de los personajes que interviene en ese proceso. Desde el momento en que la decisión del Banco de España de intervenir el Banesto constituye el punto de partida de muchísimos acontecimientos. Lo que pasa es que ya tuve ocasión de explicar en el Congreso de Diputados
que no tengo pruebas que me permitan llevarlo a los tribunales. Tengo opiniones políticas que expreso desde un punto de vista de opinión política, no desde un punto de vista de pruebas materiales. Las pruebas materiales, lógicamente, tendría que, en caso de tenerlas, sin duda las llevaría al juzgado de guardia, ¿no? De tota manera, ha sigut bastant espectacular el fet de que el senyor Pérez d'Esquivel, vostè, durant la seva etapa de ministre de Justícia i Interior, al seu departament o algú o un altre departament del govern central ha negociat amb ETA? No, negoció no. Ni, ha parlat amb ETA? Ni dialogat con ETA, en absoluto, eso se lo puedo garantizar, ni negoció ni diálogo. Es verdad, sin embargo, que no voy a decir nombres porque yo eso no lo hago, pero personas individuales, incluso instituciones, en más de una ocasión nos han enviado mensajes que se suponía procedían de ETA. ¿Y ustedes han respuesta a esos mensajes? Nosotros hemos dicho siempre, a cada de buena voluntad que se ha aproximado, ETA primero, entonces, que libera a dos secuestrados que había. Ahora, afortunadamente, ETA solo tiene un secuestrado. Entonces nuestro mensaje fue exclusivamente, si realmente usted está hablando en serio, lo tiene muy fácil, explíqueles que tienen que liberar a los secuestrados y dejar de matar. Si ustedes hacen eso, estará en marcha lo que ya preveía el pacto de Juliana. Eso es la verdad simple y clara. Segrestats, Publio Cordón, dels Grapo. Segons els Grapo, l'han alliberat, però Publio Cordón no apareix. On és Publio Cordón? La verdad es que mientras yo fui ministro no lo logré averiguar. Y si entonces no lo sabía, ahora lo sé todavía menos. No lo sé, con sinceridad. Tornant al tema d'ETA, la proposta d'aquests dies i la resposta que ha donat a la taula de Judianea d'exigir precisament el tema de la llibertat del senyor Ortega Lara i també el reconeixement, creu vostè, com creuen alguns comentaristes i algunes personalitats també, que potser estem en un moment d'inflexió real i que pot començar ara, amb aquesta nova situació, paradoxalment amb el Partit Popular, que teòricament estava condemnat a tenir una batalla més dura que no pas el Partit Socialista. Podem estar realment en un moment d'esperança? Pues sí, sí. Con matices, por eso digo es un sí no directo, con matices, pero creo que sí. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, ETA sabe que ya es débil, uno, y el gobierno sabe que es muy fuerte. El gobierno sabe que es muy fuerte porque va a contar con la oposición sin vacilaciones. Esa es la situación verdaderamente que permite albergar esperanzas. Debilidad de ETA, fortaleza de un gobierno que en este tema va a ser el Estado español. No va a ser el gobierno coyuntural de una determinada época política. Eso permite abrigar esperanzas, sin duda. Joan Carles Pérez. Quina opinió li mereix la gestió del seu successor a Interior, Mayor Oreja? Hasta ahora muy positiva. No tengo ningún motivo de crítica y por eso no lo he criticado. No porque esté esperando a septiembre ni nada de ese tipo de cosas, sino simplemente porque creo que hasta ahora está haciendo las cosas de manera razonablemente bien. Tengo alguna duda sobre el alcance del convenio de extradición, pero vamos, es un tema que en cualquier caso no, todavía es pronto para analizarlo. En general, el tipo de actuación que ha realizado me parece positivo. También puestos a poner dudas, pero solo son dudas. Lo que ha pasado con los emigrantes, no lo sé. Todavía no tenemos un informe claro de cómo se ha producido el proceso de expulsión. Pero salvo dudas en esos dos campos, que todavía no puedo expresar en términos de crítica porque no tengo datos suficientes, creo que la línea global de su actuación es positiva. Y además le diré que eso es bueno para todos. Es decir, un éxito o un fracaso un ministro de Interior es un éxito o fracaso no solo del ministro de Interior, sino que normalmente de mucha más gente. Normalmente nos afecta a casi todos. Por tanto, que las cosas vayan bien en Interior es bueno para todos. Senyor Belló, que hem d'acabar, però abans li faig l'última pregunta. ¿Qui és el capità Can? Pues es una persona que existe y que yo comprendo que después de bastante escepticismo, su mero hecho existencial, pero existe y que efectivamente tuvo su papel en el proceso que condujo a la detención y puesta a disposición de los jueces de Luis Roldán. Gràcies, senyor Belloc, gràcies, Antonio Franco, Joan Carles Peris, i abans de posar el punt final, senyor Belloc, posa vostè la sintonia de sortida del programa? Sí,
os había pedido de Billie Holiday, ¿no? Porque es en concreto una canción en la que viene a decir algo así, que he salido de todo y sin embargo estoy muy bien. Yo creo que refleja de una manera correcta mi actual estado anímico. Gracias, señor Bello. Gracias a usted. Of course I do, except when soft rains fall and drips from leaves, then I recall the thrill of being shepherd.